Bueno, ayer fuimos testigos de un terrible error. Los cuerpos de dos militares que perdieron la vida esta semana en el Brain fueron intercambiados y ese error ya se subsanó. Vamos a ampliar esta noticia con nuestra compañera Joana Castro. Joana, buenos días. Tatiana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hemos llegado al distrito de San Juan de Miraflores. Aquí ya la familia de Tommy Heredia Llovera lo está velando. Realmente, como tú acabas de decir, ocurrió un error lamentable. Se intercambiaron los cuerpos. El subteniente del ejército, Tommy Llovera Heredia Llovera, de 26 años, que trabajaba en el Brain, en realidad no era el cuerpo que habían traído hasta acá, hasta su vivienda. El cambio se logró hacer ayer bastante tarde ya, y los familiares han pasado a iniciar su velatorio aquí en la que era su casa. Vamos a conversar con el señor Carlos Hereda. Bienvenido a RPP. Él es tío del fallecido. Cuéntenos un poco qué les dijeron, por qué se dio este grave error. Bueno, en las disculpas que hace en la persona del comandante general, bueno, nos ha prometido que van a hacernos una investigación para ver dónde ha sido el error. Nosotros no sabemos tampoco, ¿no? Lo que sí bien es cierto es que se da cuenta de este error la familia de Ítalo, que está velándose en Huancayo ahora, ¿no? Porque estábamos nosotros velando a Ítalo aquí. Entonces, la familia, la hermana específicamente, cuando lo está cambiando, se da cuenta en el transcurso de la mañana, ¿no? Le hicieron la autopsia, le tenía un disparo en el tórax y ahí es que les confirman que sí era supuestamente Tommy. En sí, la familia de Ítalo en Huancayo es el que hacen todas las pericias, ¿no? Por parte de la familia, le toman las huellas dactilares y todo, y me afirman que es el cuerpo de Tommy el que tenían ellos. Si no, nosotros, si no era eso, entonces nosotros enterrábamos a Ítalo acá y pensando a Tommy, ¿no? Que era Tommy. Así es. Así es. Y bueno, a raíz de eso nos comenzamos a comunicar con ellos y ya después se dio cuenta el comando que estaba encargado de Ítalo allá para que hagan las... No dar parte todavía a la familia aquí por el mismo dolor que se estaba pasando, ¿no? Claro, el señor Nazario Heredia es el padre de Tommy, del fallecido, y a él le indican que de preferencia por las heridas no vea el cuerpo, no abra el cajón, y eso es lo que efectivamente él hace. Y sí, por eso es que no comprueba que es su hijo. Él cumple lo que, con respeto al honor del ejército peruano y también a los honores de mi sobrino Tommy, entonces se opta por obedecer las órdenes que da el ejército aquí. Incluso mandan una escolta constante hacia el fédito y no podíamos, estaba con la bandera tapado, no, así como está ahora, entonces no se podía verificar. Entonces ya cuando tenemos esas noticias, ya teníamos que exigir que abran el cuerpo, ¿no? Entonces, y eso es que lo que se hace, ¿no? Y abren el cajón y se verifica que no coincidía aún así. Hoy es el entierro, a las 4 de la tarde en el Parque del Recuerdo de Lurín. Estaríamos partiendo de aquí a las 3. Anteriormente a esto, a través del abogado de la familia, se hizo una conferencia de prensa temprano en la tarde y se hizo unas exigencias, ¿no? Como que... ¿Cuáles? Por ejemplo, que haya una disculpa pública. También que haga un desagravio a la familia por los altos mandos de las Fuerzas Armadas, y en parte se ha cumplido, ¿no? También sobre el ascenso póstumo al grado inmediato superior, y a través que es de una resolución correspondiente, porque solamente eran palabras. Entonces he exigido que se exprese la resolución y sea publicado en el Peruano como se debe, ¿no? Y eso es lo que ha prometido las autoridades, y ya esperemos que cumplan, ¿no? Es lo mínimo que pueden hacer, ya que ha habido una burla por los responsables de que tenían que hacer bien su trabajo, ¿no?
Gracias al señor Carlos Heredia. Ustedes pueden ver, han llegado gran cantidad de arreglos florales hasta la vivienda de Tommy Heredia Llovera. Al interior está su pareja y está muy afectada, evidentemente, más aún con este intercambio de cuerpos, porque se enteró que no estaba velando a Tommy realmente. Está solo el padre, la mayoría de familiares descansando en esos momentos. Reponiéndose, Tatiana, de lo que fue recibir la noticia primero de que Tommy había fallecido, 26 años, trabajaba en el Braem, subteniente del ejército, y ahora también reponiéndose a esta noticia de que estaban a punto de enterrar a una persona que no era su familiar, que no era Tommy Heredia Llovera, sino que era Ítalo, otro miembro del ejército que estaba también trabajando en el Braem y que falleció esta semana. Subsanado el error y corregidos los daños, como dicen los familiares, ellos esperan entonces ahora darle ya dentro de unas horas cristiana sepultura. Con esta información, adelante, Tatiana. Ivana, muchas gracias por esta información. Hay que ponernos un instante en el lugar de esta familia sumida en un profundo dolor ante conocimiento de que habían perdido a un familiar. Se enteran además que la persona a la que estaban velando no era la persona que ellos creían. Ya está, efectivamente, como Joana nos ha contado, subsanado este error. Así que desde aquí nuestras condolencias a ambas familias de estos efectivos militares.